sin pensamientos. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el lento. Hola vecinos, ¿cómo andan? Bienvenidos a esta nueva edición de La Ciudad Avanza por la pantalla de Cabletel. Como cada viernes, una hora que recorremos juntos las principales acciones del municipio. Hoy, desde un lugar recuperado, puesto en valor por el municipio de nuestra ciudad. Hablamos de este maravilloso islote que pertenece al Paseo de la Ribera. Vamos a comenzar juntos entonces esta edición con mucha actividad que tenemos para proponerles a ustedes en el día de hoy. Bienvenidos a La Ciudad Avanza. El jefe comunal Osvaldo Raúl Cáfaro recorrió junto a su equipo y a vecinos las obras de construcción de la Avenida Perú entre Antártida Argentina y Calle España. Dicha obra incluye 11 cuadras lineales, pavimento, luminarias, semáforos. Muy contento, la verdad que nos podemos dar el lujo los zarateños de empezar esta obra tan importante. Este paisaje urbano que me acuerdo de chico, que venía acá a andar en bicicleta, y bueno, parece que la foto es la misma de hace 30, 40 años, y bueno, y se va a revertir, esto va a cambiar totalmente. Es un beneficio no solo para los vecinos de Barrio Mitre, sino para toda la zona, porque en realidad va a ser una calle de circunvalación muy importante. ¿En qué consiste la obra? Esto se va a hacer una avenida de circunvalación de doble mano, con cantero central de 2 metros, más la iluminación. Esto va a ser hecho en hormigón, así que va a permitir también el tránsito pesado. Y bueno, es un avance para la ciudad, en esta zona tan importante que se merece, ¿no? Porque acá hubo que terminar los desagües pluviales. Creo que el orgullo es más grande aún, porque esto lo podemos hacer con dinero de la propia gente de Zárate. Entonces, reinvertido, esto es lo que paga la gente de sus impuestos. Estamos haciendo cosas que realmente habían quedado archivadas en la memoria de la gente. Entonces, bueno, esto significa un cambio muy importante para la comunidad. Es una arteria que no solamente va a beneficiar a los frentistas, en realidad va a beneficiar a todo Zárate. Pienso que esto va a llegar a un fin, ¿no es cierto?, bueno para los vecinos. Yo acá en Calle Perú vivo hace 35 años. Te imaginas que uno está, que quiere mejorar en todo, ¿no es cierto? Ya. Yo pienso que esto va a ir, con el intendente que tenemos va a ir bien. Muy bien. Te agradezco al intendente. Yo hace 50 años que vivo acá y hasta ahora no he tenido la mejoría que tuve. Muy bien, me parece bien. Yo hace 22 años que vivo acá y nunca se hizo nada bueno. Contenta, contenta. ¿A seguir acompañando la gestión? Sí, sí, sí. Bárbaro para festejarlo. Hoy estamos día de festejo. Hace 40 años que esperamos este progreso. Vivimos acá, yo vivo hace 50 años acá. Dio inicio la obra del tramo 2 de la nueva cloaca máxima de la ciudad. Se trata de un colector de 1 metro de diámetro y de 1.200 metros de extensión que va a aliviar la correspondiente a la calle Mitre. Lo vemos. El tramo 2 del colector de cloacas, esto va a conectar, digamos, la parte que se ha hecho como tramo 1, que está en lo que va a ser el futuro pozo de bombeo. Es un colector de 1 metro de diámetro, es una extensión de 1.200 metros, lo que va a permitir, una vez terminado, que alivie el colector que está funcionando, que está sobre calle Mitre, que va a tener otro caudal de descarga y va a eliminar la descarga para la gente que se ubica, que sale al lado del frigorífico. Es decir, que se va a hacer también un saneamiento cuando esto funcione, así que es muy importante esta obra. Ya sabemos que el tema colector cloacal es un tema que se viene hablando en Zárate desde hace 30 años al menos y nunca se había hecho algo en concreto. Bueno, a partir de la gestión de Osvaldo se empezó a hacer el tramo 1, se hizo también sobre calle Mitre, todo lo que es el parque urbano también cuenta con toda la obra de infraestructura del colector, y ahora, bueno, esto es una parte muy importante, es otro paso más para ya definitivamente darle una solución. Muy bueno el avance.
Esta es una obra que hace muchos años que estamos esperando. Finalmente se dio comienzo a la misma. Y sí, por supuesto, gracias a Dios. Y que prospere para la zona, que sea la prosperidad para todos los vecinos, para que todos tengamos un buen ambiente. Esto es un trabajo de, no sé, puedo decir 20 o 30 años. Los desagües y la línea nueva de cloaca, que va a ser esta. ¿Está muy bien esto? Perfecto, vino, llegó. Día a día se intensifican las acciones en materia de prevención y seguridad en nuestro partido. Hoy destacamos el compromiso entre el municipio y Gendarmería con el fin de patrullar los lugares con mayor índice delictivo de la ciudad. Varios puntos. Digamos, hoy específicamente fue el tema de Gendarmería, digamos, vino gente del Ministerio de Seguridad de la Nación, conjuntamente con el comandante, que es el encargado de toda la zona, de toda esta región, para optimizar los puestos de gendarmería que tenemos en los accesos de la ciudad y para que puedan pivotear con una especie, entre comillas, de patrullaje en algunos barrios que fueron los detectados de mayor inseguridad. Así que bueno, esto afortunadamente fue un compromiso que nosotros asumimos, que no dependía de nosotros, porque digamos, esto es otra estructura, en este caso del nivel nacional, que se ha podido concretar, digamos, ya a partir de anoche comenzó con este nuevo esquema. Por otro lado, otro de los compromisos que habíamos asumido era el tema de policía, de estos 60 efectivos que están viniendo a diario, de que no solamente tengan una presencia durante las horas del día, sino que estén también en la noche. Esto afortunadamente también hemos hablado con la gente de policía, juntamente con el foro de seguridad, y se pudo concretar. Es un paquete de medidas que se vienen realizando conjuntamente con el tema de los pulsadores de emergencia que estamos viendo no solamente para el tema de taxis y remises, sino también para algunas organizaciones o algunos otros puntos que son claves para prevenir el delito. En el marco de la mejora de la movilidad urbana que tiene la ciudad, uno de los puntos es la cuestión de remises y taxis. Entonces la decisión y el acuerdo firmado la semana pasada con diferentes miembros de las remiseras de la ciudad, un poco la idea era mejorar todo el tema de la regularización del sistema de remises, dado que para nosotros es muy importante identificar cuáles son los coches que transportan a nuestros vecinos. Por lo tanto, con esta herramienta nosotros vamos a poder otorgarle a los diferentes remiseros lo que se llama botón antipánico, que fue un compromiso firmado por el intendente y el cual estamos cumpliendo, dado que la semana que viene estamos entrenando los primeros 20 equipos. Por lo tanto, esto fue una decisión, una buena decisión, y otro tema tiene que ver con el no cobro de la tasa de la habilitación de los remises. De todos los sectores se está trabajando en forma continua. De hecho, se están empezando a ver los logros. Están los 60 policías que se consiguieron en la reunión del Ministerio de Seguridad, por lo que estuvimos hablando con el señor intendente y miembro de su gabinete. Es la refacción de la comisaría primera en lo que respecta a la estructura, a la sala de atención al público, como también construir un destacamento donde era la antigua distrital en el barrio 6 de agosto, para que haya una descentralización, para que haya un destacamento ahí con personal policial, con móviles. Esto se lleva adelante lo más rápido posible. El programa nacional Jóvenes con Más y Mejor Trabajo se está implementando en Zárate desde el 2010, gracias a la decisión política del intendente municipal.